Tuvimos un primer cuatrimestre muy interesante. El grupo ha sido un grupo muy lindo, un grupo muy dinámico. Así que bueno, el cierre también, ustedes pueden ver ahora cómo está el lugar. Creo que expresa el dinamismo y el carisma de los chicos que han venido este semestre. Hay también expectativa por lo que va a pasar en el segundo semestre. ¿Van a venir nuevos chicos? Exactamente, esto es así, un ciclo que nunca cierra. Estamos despidiendo a los chicos de este cuatrimestre, pero ya estamos en proceso de toda la aceptación de los nuevos chicos que vienen. En la reunión que les nombraba en Criscos, en Arica, hicimos uno de los programas que más movilidad tenemos, que es con este precisamente, que nos vincula con Perú, con Chile, con Paraguay, con Bolivia y próximamente con Ecuador. En ese programa, una vez más, nuestra universidad estuvo dentro de las más elegidas, la más elegida de Argentina y dentro de las más elegidas del programa. Así que ya hemos enviado todo lo que es cartas de aceptación, ya tenemos la nómina de alumnos que van a venir, hemos enviado la carta de aceptación incluso a los alumnos que vienen a través de otros programas como con México, con Brasil, con Uruguay y con Colombia. Así que ya estamos despidiendo a estos chicos y preparándonos a recibir a los nuevos alumnos y a enviar a los nuestros, que ni bien retornemos al receso, ya a partir del 25 de julio nuestros alumnos empiezan a viajar. Y también hay estudiantes de España y Francia. Exactamente, porque estamos vinculados con programas como el FAR y el FITEC y tenemos convenios con universidades españolas, y a través de esos convenios de la Universidad de Zaragoza y todos los que es ARFITEC, que depende mucho de la movilidad en relación a ARFITEC y ARFAGRI, que es Argentina y Francia, en agronomía, en veterinaria y en ingeniería. Ahí depende del vínculo particular con qué universidad francesa, pero bueno, vamos a recibir y vamos a enviar estudiantes.